¿Qué tal mis amigos de Pokémon? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión pues quiero comentarles acerca de un problema que usualmente eh, pues le ha ocurrido a mucha gente. Eh, yo hice una sugerencia hace tiempo de cómo podrían arreglar este problema. Eh, y a algunas personas les funcionó, a otras personas este, no les ha funcionado. En mi caso eh, me funcionó una, unas veces y este ahorita pues ya me volvió otra vez el problema estaba eh, checando en internet y hay una actualización que debe tener uno para arreglar este problema el problema es que la máquina se brinca cada vez que estás tocando o si tienes una secuencia disparada la máquina eh, tiende pues a, como a brincar de repente eh, y este pues interrumpe el ritmo no y este ahí hace un un ruido que no es muy agradable no entonces lo que hice yo fue investigar más o menos que, que se podría hacer más al respecto y pues ahora les traigo este mini tutorial de cómo pueden eh, pues eh, digamos a lograrlo que, que se arregle esa ese error a lo que nos está diciendo Roland aquí en en su página esperamos que esto sí este funcione y arregle el error que Muchos tenemos en nuestras máquinas, y pues vamos a proceder al tutorial. Y les voy a ir explicando paso a paso lo que tienen que hacer, ok. Pero antes que nada, pues los que son nuevos en este canal, pues los invito a que se suscriban, le den like a este video, comenten qué más les gustaría ver. Y por supuesto, los invito a mi tienda digital de Cell5, donde tengo por ahí samples, formato Wave, samples ya listos para kits, para la SPDCX, todo lo que es grupero, y por supuesto, también tengo. Loops y presets para el SPD-30. Es que los, les encargo que visiten mi tienda ahí para apoyar el canal y seguir haciendo más videos de este tipo para todos ustedes y seguirle echando más ganas ¿no? para eh, enseñarles lo poquito que sé. Yo no sé mucho, pero trato de darles el, el, el lo que me ha funcionado a mí y ojalá y también les funcione. ¿okay? Bueno, nos vamos a ir a, a la página de Roland.com que está por aquí. Eh, después de ahí tenemos que bajar una actualización porque usualmente hay unas máquinas que están actualizadas eh, que viene siendo 1. Bueno, déjame ver ahorita por aquí. Vamos a ir donde dice Support, vamos a ir donde dice Update Drivers. Aquí, después de ahí, a ver, está tardando un poquito mi internet. Eh, pues vamos a buscar la SPDCX aquí, la N y la S. Eh, por aquí está, por aquí muchas actualizaciones para diferentes máquinas. En la spdcx le damos aquí. Ay, disculpen mi tardanza con la internet. Está un poquito lenta. Ok, entonces lo primero que te va a aparecer es la el programa, la versión 1.08. Yo actualicé mi máquina. Porque yo tenía la actualización 1.06. Hay algunas personas que van a tener la actualización 1.04. Lo voy a presionar aquí a la primera opción y como pueden ver aquí te va indicando todos los errores que se han arreglado con estas actualizaciones no eh, usualmente pues ahorita en, en la versión 1.7 arreglaron un ese el error como dice aquí sound drop uh, drum uh, en inglés un poquito medio raro drop dropped out sometimes entonces lo que quiere decir es que aquí eh, a veces el sonido eh, se brincaba ¿no? y, y ocurría cuando estaban tocando un tempo o estaban tocando ¿no? entonces se supone que en esta versión del 1.07 ya está arreglado y ya no va a ocurrir más entonces ahorita pues ya sacaron otra versión nueva que es la 1.08 esta versión pues ya está eh, pues me imagino que es mucho mejor que esta versión 1.07 entonces ahorita les voy a decir cómo pueden checar este también si su versión es vieja en su máquina si la versión que tienen es 4 o 6 pues les recomiendo que la actualicen al 1.08 ok uh, antes de irme a la máquina y mostrarles eso pues les voy a enseñar cómo deben de bajar esta opción y pues lo que tienen que hacer como les dije tienen que irse a la página y se fueron a esta opción que les dije y aquí les voy a dar las indicaciones cómo hacerlo eh, tienen que tener un, una memoria un usb una memoria un usb y tienen que formatearlo ya sea en la Mac o en la PC. Tienen que formatearlo en este formato FAT o FAT32, FAT32 o MS2 eh, en, en, en Mac. Esto se usa, este que está aquí se usa en la PC y este está en la Mac. Yo les recomiendo que usen la PC porque realmente no sé qué pasó con mi Mac. Lo formateé en MS2 y no me quiso funcionar y tuve que ir a mi PC. Eh, y lo formaté ahí con Windows Y lo formaté en, en FAT32 Y ya descargué el archivo también en mi, en mi PC Ahí sí me funcionó No sé por qué no me quiso funcionar en Mac Pero ahí sí me funcionó Entonces lo que van a hacer Pues seleccionar aquí Y bajan el archivo eh, En este caso Pues ahí lo está bajando Ya lo había bajado Como pueden ver aquí Los va a bajar Y los va a poner aquí Ok Entonces eh, voy a conectar el usb aquí que tengo usb y este esperamos que aparezca Le vamos a dar doble clic aquí y ya nos da este folder que está por aquí este folder que está aquí y lo que vamos a hacer es abrir este folder y vamos a agarrar el archivo este y lo vamos a pasar antes que nada pues tienen que formatear el usb en su, en su computadora como les dije en en ese formato del FAT o FAT32 o 2 en Mac si les funciona. En mi caso tuve que formatearlo yo en mi computadora, en mi PC y me funcionó mejor. Y vamos a agarrar el archivo que está dentro. No el folder que está aquí, sino el archivo este que está aquí adentro del folder. Y lo vamos a aventar a la máquina. ¿Ok? Ya de esa manera, pues ya está el archivo. Entonces ya lo trasladamos, trasladamos a la máquina. Vamos a la máquina para explicarles. Antes que nada, pues tienen que ver si su máquina está actualizada antes de hacer cualquier, este, actualización. Lo que tienen que hacer, pues, es irse a menú. Se van a menú. Después nos vamos a ir a utilities para checar. Eh, después de utilities, pues, nos vamos hasta donde dice information, información hacia abajo. Presionamos enter. En este caso, pues aquí dice que mi versión 1.08 yo ya la actualicé. Entonces, si ustedes tienen las 6 o las 7 o la 4, esas actualizaciones, pues yo les aconsejo pues, que eh, la actualicen. A, bajen el archivo que les mencioné hace ratito. Y pues lo pongan en el USB, eh, en la memoria. Formaté la memoria, sea en PC o en Mac. Dependiendo cómo les favorezca. Si no les eh, funciona en Mac. Eh, Traten de hacerlo en PC, eh, formateen en FAT o FAT32. Formateen la memoria. Y solamente van a poner el archivo que bajen de ahí de la. De la pues de la tienda de Roland.com. Ok. Bueno, ya que checamos que eh, en este caso pues yo ya la tenía este, actualizada. Entonces. Pues ya no necesariamente necesito actualizarla. Pero ahorita les voy a decir cómo pueden también. Este actualizarlo ustedes si no lo han tenido ¿okay? ya que pasaron su eh, archivo a la memoria pues conectan su memoria en la parte trasera de la máquina y lo que van a hacer por ejemplo yo voy a apagar la máquina aquí lo que van a hacer apagan la máquina conectan su memoria y van a tener que presionar este este botón no sé si se ve Van a tener que presionar este botón y este botón quick y exit. Estos tres botones tienen que presionarlos al instante. Así. Juntos. Y van a tener que eh, presionar el power. Van a pre, eh, ¿Cómo se dice? Ah, van a prender su máquina. Aquí. En su power. Yo ahorita no lo voy a hacer porque ya tengo instalado todo. Entonces. Prenden el power aquí. Tienen que prenderlo. Presionando los tres botones, como les dije, 1, 2, 3. Lo prenden una vez, lo sueltan y se quedan ahí este, con los tres botones este, pegados. Hasta que prenda la, la pantalla aquí. Ya cuando se prenda la pantalla aquí, pues ya va a estar actualizando. Entonces ahí les va a decir que ya está borrando y está actualizando. ¿okay? Entonces de esa manera lo, lo van a hacer. Ya que está la pantalla, pues ahí lo quitan y lo dejan pues que se actualice y ya que se apague. Que, perdón, ya que termine, pues les va a decir que apaguen la máquina y la aprendan, ¿ok? Entonces, esa es la manera que pueden ustedes actualizar su Roland SPDCX. Bueno, pues espero y les haya servido este pequeño tip. Si no, pues no me entendieron o algo, pues eh, déjenme en sus comentarios y. Tratamos de hacer un video un poquito más bien explicado, pero pues creo que esto es suficiente para los que quieren actualizar su máquina y no quieren que se les brinque. Y pues ojalá este error pues sea arreglado con este rollo, ¿okay? Muchas gracias por sus eh, comentarios, por ver mis videos y pues por supuesto los invito a que se suscriban a mi canal. Síganme en Arreglos de Poca M en Instagram, síganme en Facebook, Arreglos de Poca M. Y por supuesto, los invito a mi tienda de Selfie para que descarguen sonidos, este, más que nada, y para que nos apoyen aquí en el canal, este, para seguir haciendo más videos como este, que yo creo que les va a servir bastante, como me ha servido a mí. Y por supuesto, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, bye.